Buenas noches, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Qué enorme placer volver a estar aquí con todos vosotros. Mirad, vengo eh, muy subido, hoy vengo muy subido, porque eh, en Landscape, ya sabéis, que es nuestro programa de cursos y talleres de fotografía, hemos tenido un fin de realmente espectacular, extraordinario, diría yo. Palabra que pocas veces utilizo y que hoy puedo definir el fin de semana como extraordinario. Estoy contentísimo, radiante, fuera de mí, porque la verdad es que con un grupo de participantes y con nuestro invitado de esta noche, con Javier de la Torre, estuvimos este pasado fin de semana en el Parque Natural del Munseño. No voy a hacer ahora evaluación, sino que espero a que entre Javi en unos instantes y con él comentemos un poco lo que fue. También os recomiendo que os quedéis hasta el directo de hoy porque os tenemos una sorpresa preparada. Así que será genial saber que estáis con nosotros hasta el final. Bueno, tantísima gente ya conectada en el chat, aportando y comentando, lo cual me gusta. Mucha gente conocida de cada directo, que no falla nunca la cita, y que además eh, hemos tenido la gran suerte de tenerlos este fin de semana con nosotros, como es el caso, por ejemplo. De Francisca de Paquita, que nos seguía desde hace muchísimo tiempo en cada directo que hacemos, no falla nunca, y además podemos decir que estuvo con nosotros todo el fin de semana en el Munsen, y creo yo que Paquita se lo pasó muy bien. Eh, creo que estuvimos a la altura, creo que nuestras expectativas eh, fueron las que esperábamos, pero no me adelanto porque todo eso llegará. Este próximo sábado, con Xavi Sule, mi compañero del alma, vamos a poner punto y final a los cursos y talleres de este año, de este 2022. Será en el Delta del Ebro, nuestra base, nuestro lugar mmm, descarado con el que, más, que el, el que más conocemos y donde eh, durante el año realizamos varios cursos y talleres o rutas fotográficas en un lugar que a nosotros nos tiene... El corazón robado, que será este próximo 12 de noviembre, está completo, no tenemos más plazas y lo incluye todo. Además estaremos descubriendo de sol a sol, desde la salida hasta la puesta, lugares eh, preciosos que muchos de los que estáis aquí conectados en el chat ya conocéis porque habéis estado alguna vez con nosotros, pero hemos descubierto un par de rincones que de otoño son alucinantes. Y no voy a adelantar más cositas porque aquellos que van a estar con nosotros el sábado, pues ya van a tener la oportunidad de poder descubrir estos rincones interesantísimos que tenemos preparados. Bueno, eh, voy a saludar a toda la gente que tenemos, por cierto, no me quiero olvidar, estamos de pleno preparando 2023. Y puedo adelantaros, puedo confirmaros que... El séptimo año de Landscape, nuestro eh, queridísimo programa de cursos y de talleres de fotografía, será, y, os, y lo puedo confirmar y asegurar, el mejor año de Landscape. Eso casi, casi ya lo puedo asegurar. En breve, en nada, podéis empezar a informaros y a reservar vuestras plazas, porque cuando saquemos las propuestas que tenemos este año que viene vais a correr literalmente para tener una plaza en nuestro programa de cursos y talleres Landscape. Bueno, déjame que salude, por ejemplo, a Alfredo Verges, que estuvo este fin de semana con nosotros eh, en el Parque Natural del Munsen, que venía con su hermano Félix desde Zaragoza. Pues un placer enorme tenerle. Un saludo también a Paquita, a Jesús, a Margarita, que también estuvo con nosotros este pasado fin de semana y también alucinó un rato a Paul, que nos ve desde la comunidad valenciana y que varias veces ha estado con nosotros y que espero verles pronto. A Julia, Julia Silva, que también estuvo en el Munsen. Julia no era la primera vez que venía al Munsen con nosotros, no, no, que va. Ya estuvo hace unos años, pero con el gran atractivo del profesor, que era Javier de la Torre, no quiso perderse esta cita. Luis Rafa, Bonanit, ¿qué tal? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? A Rafa Cornudella, Iker Aguirre, David Hernández, Vicente Rúa y tanta gente. Marc Verga, que también estuvo con nosotros, Marc. Eh, fantástico, te vi eh, flipar mucho. Quédate hasta el final, Marc, porque vas a ver una cosa que creo que te va a gustar. Nieves Amaro, desde Tenerife, te conocí la semana pasada hablando con el Granny Manol, también eh, vasco, pero afincado en Tenerife. A un saludo también a Juanjo, eh, que espero conocer pronto de Photoshop Tenerife. Eh, estoy buscando fecha, Juanjo, eh, estoy buscando fecha. No lo no descarto, que nada me plante a Tenerife, porque le tengo unas ganas tremendas. Jordi Alavedra, que también estuvo con nosotros, y muchísima gente saludando. Pues bueno, sin más preámbulos, dejadme que le dé la bienvenida y espero que también lo hagáis vosotros en el chat, y hasta a vuestra disposición, para que digáis todo lo que queráis. Así que. Vamos y recibimos al gran Javier de la Torre. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Eh, bueno, aquí, <laughs> aquí estamos eh, después de un fin de semana, bueno, eh, no sé, alucinante. <laughs> es que, efectivamente, la verdad es que ha sido una pasada, ha sido un grupo... Increíble, la verdad es que lo han puesto muy, muy, muy sencillo eh, el haber hecho el taller. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado un montón, creo que ellos también han disfrutado un montón. Eh, creo que han aprendido cosas muy chulas. Así que nada, la verdad es que muy contento, muy cansado también. Es verdad que, que después del tute que nos hemos pegado la, las fuerzas ya se notan. Pero bueno, eh, yo creo que ha, ha merecido mucho la pena. Con esta introducción de Javier, y ahora seguimos comentando un poco, lanzamos nuestra careta y empezamos. Oh. Javier, decías que ha sido un fin de semana alucinante. Yo estoy sí. absolutamente de acuerdo contigo. O sea, no sé qué adjetivo le podría añadir, pero mira, Javier, no sé si tuviste la misma sensación que yo, aunque lo fuimos comentando durante el fin de semana. Pero el viernes por la tarde, cuando reunimos al grupo y nos sentamos en ese rincón de esa sala todos juntos y empezamos a hablar, yo ya empecé a notar anotar una química, algo especial, que me decía que el fin de iría muy bien. ¿Tú lo notaste? A ver, es que eh, sí, 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 evidentemente lo, lo, lo noté. Se, se, se notaba que la gente tenía muy buen rollo, que venía con muchísimas ganas de, de aprender, de disfrutar, de compartir eh, esta afición que, que tenemos por la fotografía. Y la verdad es que... Eh, Creo que fue una idea genial lo que hicimos el viernes por la noche, tarde noche, antes de irnos a cenar. Esa par de horitas que estuvimos ahí charlando en, el, eh, en ese rinconcito que, que teníamos en el hotel, eh, muy chulo porque, bueno, pues eh, sí. nos dio la oportunidad de conocernos, de empezar a, a romper el hielo, a, a que no hubiese vergüenza. La gente empezó a preguntar, empezamos a compartir experiencias. Eh, yo en este tipo de eventos... Siempre digo lo mismo, ostras, eh, me tienes aquí durante 48 horas en exclusiva para ti, así que aprovechate, eh, aprovechate y con, pregúntame todo lo que se te ocurra. Cuéntame todo pregun, pregúntame todo lo que quieres que te cuente, cuéntame tu, tus ideas también, cuéntame tu forma de, de, de ver la fotografía. Con, bueno, pues al final ahí eh, compartimos diferentes opiniones eh, y bueno, intercambiamos eh, puntos de vista, eh, experiencias y siempre eso es, yo creo que es enriquecedor, es enriquecedor y, y la gente lo agradece mucho. Yo creo que la gente agradece también el hecho de que mmm, puedan acceder a, a ti directamente sin, sin ningún tipo de, de filtro que te puedan acribillar a preguntas. Y a mí me encanta, me encanta, habitualmente no me guardo absolutamente nada, eh, cuento todo, mmm, no tengo ningún problema. Cuando no sé algo, eh, lo digo directamente, pues mira, esto lo siento, pero no, no tengo ni la más remota idea de lo que me estás hablando. Eh, entonces, bueno, no sé, yo creo que fue muy chulo, fue el preámbulo perfecto eh, para luego una cena igual animada, compartiendo anécdotas. Eh, ...preguntando, contestando... ...y bueno, fue... ...la verdad es que estuvo, estuvo muy bien... ...y bueno, luego... La, ...el plato fuerte de... ...del sábado... Eh, ...empezamos la salida... ...con... ...con esa, esa charla que tuvimos en el bosque... ...estuvimos casi una hora... Eh, de, ...de charlita... ...ahí sentados todos en círculo... Eh, ...pues nuevamente... Yo os contaba, como les contaba a los asistentes, eh, cómo afronto yo este tipo de fotografía. Además, teníamos un, un hándicap adicional y era que, bueno, pues eh, por las condiciones climatológicas que tenemos este año, el otoño no estaba en todo su esplendor, ¿no? ¿no? No estaba, con lo cual, había que, íbamos a tener que esforzarnos un poco más para conseguir sacar resultados. Bueno, pues interesantes, chulos, fotos más o menos eh, impactantes. Entonces, fue muy divertido porque, bueno, después de esa charla que tuvimos ahí en el bosque antes de empezar a disparar, donde yo les conté, pues eso, mi, mi forma de afrontar eh, esta fo este tipo de fotografía, eh, rompimos unos cuantos mitos, eh, tiramos por tierra una, unas cuantas ideas preconcebidas eh, que luego vi. Vimos que, bueno, pues cómo como se podía llevar a la práctica todo aquello que estábamos, que estábamos hablando. Y lo que decía, ¿no? Teníamos ese handicap adicional y fue muy divertido porque íbamos por distintas zonas del bosque y llegábamos a alguna zona y yo les decía: aquí hay foto, aquí hay foto, vamos a ver cómo lo podemos explotar, vamos a ver cómo podemos sacar petróleo de aquí. Y, y, y yo recuerdo que a, a algún asistente me miraba eh, me, me, con cara de. Eh, no sé, tú, tú estás un poco loco, ¿no? Porque aquí no vemos foto, no vemos foto por ningún lado. Entonces, bueno, pues eh, explicándoselo, eh, explicando la forma que yo tengo de trabajar, la forma que tengo de ver la, la fotografía, eh, yo creo que logré transmitir en parte eh, lo que yo estaba viendo, ¿no? La, las ideas que, que yo llevaba en la, en la cabeza y, y todo lo que yo estaba sintiendo y pensando ya en cómo iba a quedar la fotografía final. Eh, fue muy chulo también cuando fuimos a la parte del, del río, estuvimos jugando con las distintas cascadas, con la, bueno, buscando composiciones un poco más allá de las evidentes, un poco más allá de las obvias. Eh, y aún así, eh, la gente a, acabó. Yo creo, y eh, esto que lo confirmen ellos, que están, muchos de ellos están aquí en el chat. Yo creo que la, después de la jornada del sábado, que fue bastante intensa y bueno, pues con cierta, cierta exigencia física, acabamos todos cansados, pero sentados alrededor de esa larga mesa, tomándonos una cerveza, tomándonos un café, compartiendo las, la, la, las impresiones ¿no? de lo que había sido el día. Había un sentimiento de. Ostras, me lo he pasado muy bien, he disfrutado, he aprendido, ah, pero le ha faltado algo, ¿no? Le ha faltado eh, ese, lo que, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Esa, esa, esa colaboración que hubiese, que hubiese estado genial por parte del bosque, que no la tuvimos. Entonces nos fuimos a la cama con un, o por lo menos yo me fui a la cama con un sentimiento ligeramente agridulce, ¿no? Contento porque la jornada había salido muy bien, lo, Vi a los, a los asistentes contentos, vi a los asistentes eh, que habían disfrutado, pero con ese sabor un poquito agridulce de, de no haber podido explotar al máximo el, el bosque. Y entonces llegó el domingo, llegó el domingo y, <laughs> y surgió la magia, surgió la magia y yo creo que ahí fue donde realmente terminaron de ver el círculo, se, se cerró el círculo. Y yo creo que ahí fue cuando ya lo, los asistentes vieron todo, vieron el, el global, vieron el resultado final de lo que se puede llegar a conseguir eh, con esas fotografías que habíamos hecho el día anterior. Y que insisto que, que ni eran fotografías a priori espectaculares. No, ya lo dije en varios momentos, no vamos a hacer el fotón del siglo, ni mucho menos. Eh, pero yo creo que después de lo que vimos el domingo eh, tras la sesión de, de edición, y eso que fue una sesión de edición bastante suavita, eh, tengo que decir que había niveles muy dispares entre, entre el grupo, entonces bueno, pues intenté empezar desde un nivel eh, bastante bajito para que fuese asequible para todo el mundo. Poquito a poco fui subiendo el nivel también para darle a la gente que tenía un poquito más eh, de conocimiento de edición, darles... Ese eso que ellos demandaban, eso que ellos estaban esperando. Y entonces es lo que digo, se cerró el círculo y surgió la magia. Y, y ahí fue donde se vio el resultado final de, 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 bueno, pues de, de, de todo lo que habíamos estado trabajando el sábado, como cuando nos lo llevamos al ordenador y plasmamos y conseguimos darle a la fotografía justo lo que teníamos en mente, querer queríamos transmitir, ¿no? De, después de haber estado en el bosque de, durante todo el día anterior, eh, yo creo que fue el, el colofón final. Ahí fue cuando realmente los asistentes eh, terminaron ya de decir, vale, ahora sí, eh, ahora ya tiene cobra todo sentido y, y todo lo que nos está contando este hombre durante todo el fin de semana, de, todo el fin de semana, ahora es cuando ya, pum. Eh, conseguimos, conseguimos verlo completo y, y, y bueno. bueno. Javier, tú estás hablando desde el punto de vista como profesor del taller del, del curso de fin de semana. Evidentemente. De te hablo desde la organización y es que eh, desde el primer momento, que hace un año más o menos, hicimos un primer directo contigo sí. que quien quiera lo puede ver porque está aquí en el canal en abierto gratis son tres horas, tres horas. De charla con Javier de la Torre tres horas o sea cuando queráis ahí lo tenéis sí, sí, Ese, esa primera cita nuestra aquí en la pantalla marcó un antes y un después luego colaboraste en la gran noche de fotografía de paisaje sí. en, donde también tuvimos a Eduardo Blanco Mendizábal a David de la Iglesia Uh, y Manolo oh Zoznabar creo God. que Marta Bretó también sí. eh, pero yo ya iba maquinando cositas y yo ya te iba comentando que podíamos hacer alguna cosa sí. y desde un primer momento me dijiste en todo momento que sí pero sin tener que ir detrás de nada ni de nadie y te puedo asegurar que la satisfacción el orgullo que llevo después de ver todo lo que implica el proceso de organización, que tú bien lo sabes. Y verse realizado, verse, verte a ti, llegar con el tren, recogerte y parecer que nos conocíamos de toda la vida y charlar con, con por ejemplo, Marga, Paquita y Julia, que venían en el coche con nosotros. Sí. Eh, y, y así, todo el fin de semana, sin eh, distancia alguna con los participantes, llevándotelos a tu terreno, eh, jugando con humor... Eh, que si tu cámara no sé qué, que si el trípode no sé cuántos, y eso marcaba un, una tónica durante las charlas con los participantes. Y yo tengo que agradecerte muchísimo, y te lo digo sinceramente, Javier, eh, se me pasó el fin de muy rápido. Exacto. Mira, que hay veces, mira que hay veces que el domingo como que ya tengo ganas pues de un poco de volver, ¿eh? porque a veces sí. quieres estar con la familia, pero cuando volvíamos a las 5 de la tarde, o 4 o 5 hora era... Sí, sí, sí. Se me pasó el fin de semana de una manera bárbara y tan rápido que aún ahora estoy como, a ver si el próximo viernes es que volvemos a tener taller con Javier en algún sitio, ¿no? Porque son las ganas y lo, lo bien que lo llegamos a pasar todos juntos, ¿no? Yo dicho esto, eh, sin adelantarme a nada, Javier, no voy a adelantar nada, pero simplemente he leído un comentario. De un chico que se llama Vicente Rúa. Dice que se quedó sin plaza para el Munsey y que a la próxima no falla. Pues. Pues, pues a, habrá, programa, habrá, habrá, habrá que hacer otro, una próxima. Habrá que hacer algo. Al final del programa dejaremos una pincelada de algo más. Tengo alguna sorpresita más para toda la gente que nos sigue, pero al final del programa. Ya hablaremos de ello. Venga. Yo, eh, no, Javier, ahora, ya que hemos hecho una intro interesantísima, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Del fin. No, bueno, que bueno, realmente la, la, la organización, lo que tú decías, ¿no? la, la, el proceso de organización que hay detrás de un, de un evento de estas características, eh, yo lo he sufrido porque lo, lo he hecho también. Y es demencial lo que, lo, lo que hay ahí detrás. Y que no se ve. No se ve precisamente porque. Todo sale bien, y cuando todo sale bien es porque ha habido un trabajo ingente ahí detrás para que todo salga bien y que todo vaya rodado y que no haya problemas. Entonces, eh, agradecerte enormemente todo, todo ese trabajo que, que has hecho para que todo fuese sobre, sobre ruedas y, y, sobre todo, agradecer a, a, los, a los asistentes. Lo, lo fácil que lo pusieron, ¿no? Porque en todo momento lo que decías tú, ¿no? Ese, ese puntito de humor que yo intento darle siempre y tal, pues hay veces que no todo el mundo lo entiende. Y bueno, pues en este caso yo creo que sí, que hubo muy buen rollo, que enseguida conectamos. Eh, me, me encanta el, el estar cerca de la gente y, y, y poder contarle las cosas tal y como yo las veo, que no. Que no tiene por qué ser la mejor forma o yo no tengo la verdad absoluta de las cosas, ni mucho menos. Eh, entonces es, es, muy, es muy enriquecedor el poder intercambiar puntos de vista, que tú me cuentes, que yo te cuente, eh, darme cuenta de que hay cosas que, que. Ostras, y pues como pasó, ¿no? Ya has probado tal programa. Eh, sí, porque ese programa es malísimo, que no me gusta por esto, esto y esto. No, no, pero te estás equivocando. Si es que eso ya no es así y tal, ostras, no jorobes, tal. Bueno, eh, no sé, creo que. ...que fue genial... ...así que vamos... ...yo encantado de, de, de poder... ...volver a hacer una, una experiencia similar... ...también el placer... De, ...de conocer a la gente personalmente... ...a muchos de ellos... Eh, ...con muchos de ellos... ...había intercambiado correos... ...había intercambiado comentarios... ...tenía bastantes alumnos míos... ...de, de los cursos que tengo eh, online... ...con lo cual pues igual... ...correo para arriba, correo para abajo... ...comentarios... Y de repente estamos ahí cara a cara, ¿no? Y yo creo que eso es, eh, es genial. Eh, es lo que realmente merece la pena de este tipo de, de eventos. Es el estar con la gente cara a cara y poder eh, tocarte y reírte juntos y, y abrazarte. ¿eh? Y, y bueno, pues este, ¿no? el, el contacto personal, este, el estar ahí eh, cara a cara y, y sin barreras. Muy bien, pues eh, mira, eh, Miguel Ángel Martínez nos pregunta en el chat, dice si que cómo te fue por por Saúl, ay, por Saúl, eh, yo creo que algo nos vas a enseñar hoy, ¿no? Venga. Sí, eh, bueno, durante el fin de semana eh, eh, ha sido uno de los temas de conversación, porque efectivamente eh, yo acabo de llegar de Seúl. Eh, vamos, de hecho, aterricé el sábado pasado, no, no este que está con vosotros, sino el anterior. Así que llevo aquí en España una semanita y poco. De hecho, todavía me dura el, el jet lag. Eh, anoche y antes de anoche me volví a despertar a las seis de la mañana <laughs> sin haber descansado prácticamente. Pero bueno, ha sido uno de los grandes temas de conversación de, del fin de semana. Muchas preguntas sobre ese tipo de fotografía tan particular, ese tipo de fotografía que llamamos ciberpunk o neon noir, depende de, de, de en qué momento lo digamos. Eh, así que, bueno, sí, venía, me comentaste si, si me apetecía contar un poquito cómo había sido el viaje a Seúl, ver alguna foto. Es verdad que no me ha dado tiempo a editar eh, prácticamente eh, nada, pero bueno, tengo ahí cuatro fotitos eh, editadas. Así que podemos un poquito hablar de lo que ha sido el viaje, contar un poco, ver algunas fotos, comentarlas. Hay una que tiene un, una connotación sentimental eh, bastante importante por la tragedia que sucedió pues justo una, el, día, el día que yo aterrizaba en Madrid, hubo una gran tragedia en Seúl eh, y yo había estado ahí una semana antes. Eh, entonces bueno, podemos comentar un poquito las fotos y podemos ver también fotos que he hecho en otros países de bueno pues de este tipo de fotografía, eh, contar un poco la técnica que hay ahí detrás. Eh configuración de cámara, cómo se dispara, eh, cómo afronto este tipo de fotografías a la hora de eh, fusilar a los personajes que aparecen eh, dentro de, delante del encuadre, cómo es moverse de noche por este tipo de, de, de calles, de callejones, eh, si da miedo, si no da miedo, bueno, pues este tipo de cosas, eh, encantado, podemos, podemos comentar todo lo que queráis, eh, no estamos cara a cara, no estamos aquí eh, como estábamos este fin de semana. Pero da lo mismo, yo siempre me encanta contar las cosas, eh, no me guardo nada. Este fin de semana estaba a puntito de quedarme sin voz en varias ocasiones, que era uno de los grandes miedos que yo tenía. Venía tocado ya de Seúl, de hecho en Seúl hubo un día que me quedé afónico y uno de los mis grandes miedos para el taller era haberme quedado sin voz. He estado a puntito, pero bueno, gracias a, a los compañeros, que, a los asistentes, que alguno me, me facilitó algún caramelo de estos, algún strepsils y, y algo de medicación que yo llevaba, he conseguido salvarlo. Tengo la voz un pelín tomada todavía, eh, pero bueno, me encanta poder contaros cosas. Así que os digo lo mismo que les dije a los asistentes en, en esa charla que tuvimos el viernes por la noche. Ahí sentados eh, todos juntos, preguntadme, aprovechad que, ten, que me tenéis aquí para vosotros, preguntadme todo lo que se os ocurra. Así que, no sé, John, si quieres empezamos eh, sí, viendo esas fotos de, mira, de Seúl. Sí, y y yo si, os si empiezo, quieres, ver, mientras, mientras tú vas compartiendo eh, la web sí, o las fotos, sí. voy a comentar este, esta aportación que hace José Antonio Hernández en el chat. Dice: Este señor es un espectáculo me envía todos los días un correo y os prometo que tienes que leerle constantemente porque es un grifo abierto de ideas y de imaginación. Sí, Mira, wow. yo os recomiendo que entréis en la web de Javier, javierdlt.com, -E la tenéis eh, aquí eh, debajo de, ja de Javi, okay. y daros de alta en su newsletter. Si aún no la estás recibiendo, te estás equivocando. Porque, Javier, cada día, a eso de las 2.21, manda un correo, más o menos, pero a mí me hace gracia porque sé que a las 2.20, 2.21, 2.22 entra un correo de Javi. Sí. Y yo sé que cada día me, me, me manda uno. Y en cada correo nos cuentas, nos explicas eh, novedades, cosas, ideas, imaginación, dónde has estado, qué vas a hacer. Eh... Ah, sí, historias que se me ocurren, cosas que me pasan, cosas que veo, reflexiones. Bueno, hablo, hablo un poco de, de todo. Evidentemente, siempre relacionado con la fotografía. Y además en el chat está corriendo un movimiento eh, ocasionado por los participantes del sábado y el viernes y el domingo. Y ha empezado Alfredo Verges diciendo que te haga la petición, Javier, de eh, que les hagas un segundo revelado de fotografía de la zona del río donde estuvimos y eh, les hagas llegar. <laughs> y, y, y todos están consensuando y apoyando la, la moción <laughs> que Alfredo ha hecho en el chat. Ojo que no ¿eh? Bueno, si, si este, estos días, este fin de semana, creo que no tengo nada y puedo descansar aquí en casa, eh, os hago un revelado, una edición oh. así más o menos eh, chula y rápida, porque al final lo, las técnicas ya las conté. Eh, no, no, no me guardé nada en, ese, en esa sesión de edición. Fueron casi dos horas y media. De edición ahí a Piñón. Eh, entonces, bueno, puedo hacer algo con la, de la zona del río sin ningún problema. Si este fin de semana saco un ratillo y, y os lo envío sin ningún problema. Muy bien, pues mira, os ha salido bien la movida del chat, así que eh, somos como una ONG, vamos eh, escuchando y ofreciendo eh, todo aquello que la gente pide, Javi. Sí, nada. Oh, sí, sin ningún problema. Eh, venga, voy a darle aquí a compartir pantalla. A oh, ver. ¡Javi, Javi, Javi! mira qué pasa, tío, mira qué está pasando. Pasa. Hola, ahora que os veo las caras, digo, coño, si el viernes pasado coincidí con vosotros en el Munsei. Soy Frank, el que estaba metido dentro del agua haciendo fotos. Ese señor que nos encontramos en la poza cuando fuimos a, a ver un... ¡Ostras! Poco de... ¡Qué fuerte, tío! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! Increíble, tío. Esto es muy bueno ahora mismo, ¿eh? Ostras, Frank, pensando? pues nada, un, un <laughs> placer saludarte por aquí. Pues sí, el viernes coincidimos contigo cuando estábamos. Bueno, pues subimos un poco a ver cómo estaba, cómo estaba todo. Y cuando llegamos a la zona del río, pues allá había un fotógrafo. Pues nada, nos acercamos, joder, a saludar, ¿no? Y bueno, pues estuvimos charlando y mira por dónde eh, se trata de Frank, que está aquí, que bueno, está aquí también bueno. en el directo. Pues nada, Frank. <laughs> un placer, un placer verte. Buenísimo, buenísimo. Hostia, muchas gracias por saludarnos, Frank. Un placer enorme. Eh, no te dijimos nada porque tampoco te acercas, charlas, comentas. Eso Pero, bueno, eh, ¿Cómo fue Frank por la playa? Por cierto, que nos dijiste que el sábado irías a la playa porque no quería subir a un porque estaría petado. Y cuando te dijimos nosotros que subíamos, supongo que te acabaste de convencer. Bueno, pues eh, placer enorme mientras va entrando más gente. Sergio Sánchez, que también estuvo con nosotros, Marta Moya, eh, van entrando y saludando a toda la gente. Veo por aquí un buen amigo, un colega, David Farré. Qué fantástico que estés por aquí, David. Luego voy a soltar lo que nos llevamos entre manos para este próximo domingo. No tiene nada que ver con fotografía, pero tiene que ver con algo muy emotivo que estamos preparando. Eh, ¿Qué dicen por ahí? Mira, eh, mira, mira, mira quién hay aquí. Hostia, hoy, hoy, esto, hoy esto va a ser tremendo. ¿eh? Eh, Cris, la del trípode. Hombre, Cris. <laughs> Llevo un rato en el directo, pero no podía escribir, porque tu tableta debe ser una mierda, Cris. Es como, como te pasa con el trípode, que Javi, Javi no tenía en la punta de la lengua y te lo ha quitado. Debe ser que se han acapado a los de Madrid, no, a los del Madrid, no, 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 para nada, para nada. Pero ayer, ayer metisteis gol en un balcón de Vallecas, ¿eh? Y no hicisteis el 3 a 3. Bueno, pues nada, ayer lo he dejado, golazo por la escuadra de Valverde. Eh, oye, Javi, que esto, esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no bueno. parar. Vamos, eh, vamos a avanzar, porque si no nos liamos y, 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 y no avanzamos. Eh, venga, voy a compartir la pantalla. Eh, yo creo que la que tengo que compartir es, es esta. Eh, ¿sí? Venga, vamos allí. Aquí, ah, ¿no? Ahí está. Salimos nosotros, ¿eh? Ahora se ve la... No. Sí, ahora sí. Estás viendo la se ve la web se ve se ve perfectamente ah vale 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 He ah sí 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 ah vale sí 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 disfrutar mientras comentaremos pero disfrutar de lo que nos comenta Javi de la Torre bueno eh, nada nos vamos a ir a, la, a las fotos de Seúl bueno a ver lo que comentaba antes John mmm, todos los días mando un correo entonces, si queréis eh, recibir ese correo, si queréis eh, suscribiros a la newsletter, tenéis que entrar aquí, javierdete.com, bajáis un poquito y aquí, nombre e email y zasca. Eh, empiezo a mandaros ese correo todos los días. Además, de primeras os van a llegar seis correos así del tirón. En, una hora, en menos de una hora te llegan seis correos. Son seis correos muy chulos eh, que me he currado bastante. Eh, así que bueno, yo creo que esos, ya, ya esos seis primeros correos de, de primeras creo que merecen la pena, aparte de que además recibes un, un vídeo eh, que dura casi una hora. Eh, también con cosas chulas sobre, sobre edición para enseñarte a, utilizando técnicas muy sencillitas, cómo dirigir la mirada del espectador. Eh, así que nada, eh, entrando en la web javierdelete.com y bajando un poquito, aquí tenéis el formulario para suscribiros. También en la web tenéis aquí arriba el menú y si le dais a fotos, eh, bueno, pues os venís a la parte donde tengo publicadas todas mis fotos y. Vámonos a la parte de Seúl, eh, que es un poco el, el viaje, ¿no? De que del que acabo de, del que acabo de llegar. Y bueno, pues la verdad es que vamos a empezar quizá por lo, por la parte más emotiva, la parte, la parte más triste de, de, de esta historia. Y es que el sábado, a ver si esto le da dos carga. Ah, ahí está el el sábado pasado, no este que estábamos en el Montseny, sino el anterior. Eh, bueno, pues había una fiesta de Halloween eh, convocada en uno de los barrios más famosos de, de Seúl, que se llama Itaewon. Es un barrio en el que nosotros habíamos estado. Fuimos el primer día según llegamos a Seúl y estábamos muertos. Eh, no sabíamos muy bien, todavía no conocíamos bien la ciudad, no habíamos eh, planificado gran cosa. Entonces habíamos visto que había un barrio eh, donde se suelen reunir los occidentales, porque es un barrio que está lleno de bares, de restaurantes y tal. Entonces, bueno, pues fuimos a visitarlo, eh, lo estuvimos visitando por la noche, cenamos en un restaurante, eh, pero lo dicho, estábamos muy cansados, estábamos eh, realmente... Bueno, pues con ganas de dormir y bueno, pues no, no lo visitamos con, con profundidad y volvimos una semana después y ya pude hacer fotos, ya pude disfrutar, ya pude, bueno, pues eh, recorrer el barrio ya con ojo fotográfico, buscando fotografías y bueno, pues eh, surge la, la noticia cuando llegamos a España, surge la noticia eh, de que ha habido una por, por motivo de esta de esta convocatoria que había para una fiesta de Halloween ha habido una avalancha eh, justo en el barrio de Taiwán y han muerto 100, 150 153 personas creo creo que ha sido la, la cifra total, algo realmente horroroso, algo realmente espantoso y que además no hace justicia a, a la gente que nos hemos encontrado en, en Seúl. Nos hemos encontrado un, una gente súper amable, una gente con una alegría, con un respeto por, por el prójimo alucinante. Eh, gente que enseguida están dispuestos a, a echarte una mano, no se veían casi occidentales por la ciudad de, de Seúl. Entonces, no sé, pues digo yo que les llamaría la atención. Entonces, nos saludaban, nos decían hola, eh, incluso nos, cuando nos veían haciendo fotos de noche, eh, pues se, se sorprendían, ¿no? Entonces, nos, nos, nos preguntaban que qué tipo de fotos estábamos haciendo, se las enseñábamos. Ha habido incluso. Gente que nos ha pedido que le hiciésemos fotos y se han puesto a posar para nosotros de manera totalmente espontánea. O sea, algo realmente increíble y que en un país como por ejemplo España o, por, o más concretamente la ciudad de Madrid, que es donde yo vivo, es raro que, que suceda ¿no? esa, eh, esa espontaneidad de que se te, se te acerque gente y te diga, oye, que veo que estás haciendo fotos y tal, hazme fotos a mí. ¿Qué poso para ti? Ostras, eso no sé, a mí no me ha pasado nunca aquí en, en casa y allí nos ha pasado varias veces. Bueno, pues eh, eso es lo que yo he vivido, eso es lo que yo me he encontrado. Entonces, ha sido realmente una noticia impactante que haya pasado esto. Eh, ha sido una tragedia que ellos, para ellos ha sido algo también fuera de lo, de lo habitual porque... Insisto, es una gente que, que transmite un respeto hacia el prójimo. La sensación de seguridad que hay por las calles es brutal, pero brutal, brutal. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Entonces, para mí no tenía ningún sentido y para ellos tampoco. Bueno, pues esta foto que estáis viendo en, en pantalla es una de las calles donde ha sucedido. De hecho, en esta calle fue donde empezó la avalancha. Eh, si os fijáis. Eh, en la zona, no sé si veis mi cursor, mi cursor, me imagino que sí, aquí en la zona de la derecha podemos ver un, un cartel donde se ve una especie de muñequito, una especie de, de, de conejo. Bueno, pues si tiramos un poco más hacia atrás eh, en la fotografía, eh, por aquí detrás se, se ve este cartel rojo eh, que sobresale aquí en horizontal. Bueno, pues justo en ese cartel es donde nace el callejón. Que, que bajaba y que es donde se ha producido la, la gran avalancha. Eh, cuando nosotros estuvimos por segunda vez en, en esta zona, Raquel ya estaba un poquito hasta el gorro de, de nosotros. Tengo que decir que a este viaje he ido con otro fotógrafo, que se llama Alberto Urra, que hace... Para mí es el mejor fotógrafo eh, de este tipo de fotografía que, que yo conozco en España. Eh, bueno, pues nos hemos ido con él a, a Seúl y bueno, pues estuvimos, Alberto y yo estuvimos dando una vuelta por, por Itaewon esa segunda vez que fuimos. Raquel, que ya estaba un poquito hasta el gorro, hasta nosotros, nos dijo: Oye, yo me voy a dar una vuelta por mi lado, voy a ir viendo tiendas, lo que a mí me apetezca. Quedamos en esta esquina. Bueno, pues justo en esa esquina donde quedamos eh, fue, mmm, si habéis visto las imágenes en pantalla, eh, perdón, en la televisión, eh, fue donde se veía eh, cómo las, la, 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 las, las fuerzas de emergencia, los servicios de emergencia, eh, cómo intentaban sacar a la gente. Entonces, claro, cuando lo vimos en, en, la, en la tele diciendo, ostras, en esa esquina fue donde quedamos contigo, donde quedamos con Raquel para, para volver a... A juntarnos y irnos a otro sitio. Eh, solo de pensarlo se me, se me están poniendo los, lo, los pelos de punta. Entonces, bueno, pues para mí esta fotografía, que no es especialmente atractiva, quizá no es la más bonita que he hecho, ni mucho menos en, el, en, en este viaje, pero bueno, eh, es una foto de esa zona y la edité un poco para bueno pues para, para que sirviese un poco de, de homenaje. Eh, a todas las, las víctimas que, que ha habido porque realmente ha sido algo verdaderamente espantoso. Oye Javier, y, ves, ves bebiendo agua, ¿eh? Que... Eh, no tengo agua, no, no he cogido la botella de agua, pero bueno, no, no. nada, voy bien, voy bien. No, no, no te vale, preocupes, vale. Eh, voy bien. Os invito, insisto, aprovechad que me tenéis aquí, John, si en el. Porque yo el chat no lo veo, lo tengo aquí en esta pantalla que tengo aquí a mi, a mi derecha, entonces yo el chat no, 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 no puedo verlo. Eh, vete lanzándome preguntas. Os invito, de verdad, a que me preguntéis cualquier duda, cualquier cuestión que, que se os ocurra, cualquier cosa que, que queráis saber, eh, disparad, sin, sin piedad, en la medida que pueda, os. Os contesto e intento resolver todas las dudas que, que tengáis. Eh, pues ya lo sabéis, eh, Javi pone a vuestra disposición las preguntas que queráis decirnos, simplemente las escribís en el chat y yo lo que haré es colocarlas aquí y se las voy a leer a Javi, que ya nos está eh, mostrando una nueva fotografía que, como nos contó, o como sabemos ya algunos, tiene bastante, bastante historia o alguna anécdota detrás. Muy bien. Bueno, pues eh, como os comentaba, eh, una de las cosas que nos ha llamado la atención, por ejemplo, en, en Seúl, ha sido el, el nivel de seguridad, la, la sensación de seguridad que se respiraba en toda la ciudad y en todo momento. Entonces, por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo ahora en pantalla, que yo creo que se ve, sí, se ve perfectamente. Esta fotografía que estamos viendo ahora, ahora en pantalla, voy a ver si la puedo hacer, la puedo poner a pantalla completa sin que pase nada en, en el directo, eh, vamos en la plataforma ahora, ¿eh? en directo. A ver, lo vamos con un poquito. Vale, sí, ahí se, ahí se ve perfectamente. No, no se ha estropeado nada. Perfecto. No, no, está perfecto, me mucho mejor. Sí, 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 por eso. Eh, vale, pues esta es una de mis fotos favoritas porque refleja muy bien eh, lo que hemos vivido durante 15 días. Imaginaros lo que son 15 días saliendo todas las Santas eh, tardes, porque salíamos como a las cinco y media, 6, que era cuando se hacía de noche, y volvíamos al hotel, <coughs> no sé, las 12, la 1, las 2. Ha habido una noche que nos han dado a las 3 de la mañana. Eh, todos los santos días hemos eh, recorrido entre 18, sí, más o menos, entre 18 y 20 kilómetros todos los días. Porque al final, pues eso, íbamos a una zona y la manera de hacer este tipo de fotografía es andar. Andas, te vas metiendo por cualquier calle que ves, mmm, la foto puede estar en cualquier sitio, no tiene por qué estar en las calles principales, de hecho no suele estar en las calles principales, entonces tú vas andando y de repente ves una callejuela o un callejón o un pequeño, simplemente la, la, la separación que hay entre, entre dos edificios, que hay veces que no es más de uno o dos metros, por ahí, métete por ahí, porque lo mismo, ahí está la foto, o sea, no, no hay manera de, de saber dónde puede estar la foto, la foto puede estar en cualquier esquina, en cualquier rincón. Entonces, eh, era esto, era ir recorriendo calles sin rumbo alguno, simplemente una zona. Y bueno, pues aquí tenemos lo que, lo que estáis viendo en pantalla, es una, una de las zonas que más nos gustaba de, de Seúl. Imaginaros 15 días a este nivel de, de paliza diaria. Eh, pues esta es una de las zonas que más nos gustaba de, de Seúl. La teníamos relativamente cerca del hotel. Entonces, ¿qué pasa? Que según íbamos volviendo todas las noches hacia el hotel, pasábamos por aquí, siempre. Entonces era como, vamos a echar un ojillo, por si acaso, por si acaso hay algún callejón que se nos ha escapado, por si acaso pasa algo que hasta ahora no, no había pasado. Entonces es una foto que refleja muy bien lo que, lo que os decía, no esa, sensa, esa eh, sensación de oscuridad que íbamos recorriéndolo por los distintos callejones, eh, da mucho juego el buscar eh, disparar desde las sombras hacia la zona de luces. Entonces era un poco lo que íbamos buscando, eh, escenas donde hubiese una transición muy marcada de oscuridad absoluta a, a una farola o a un cartel iluminado. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver esa, esa farola que tenemos ahí en, en medio del encuadre, que además está colocada en uno de los puntos fuertes de la, de la fotografía, en una intersección de tercios. Entonces, eh, lo que hacíamos era, bueno, pues un poco... Escondernos, escondernos entre comillas, ¿no? Porque al final no te puedes esconder, estás más o menos en medio de la calle o en, en un rincón apartado, pero estás, o sea, se te ve, pero estás en la zona de sombras. Entonces, pues en, en este caso, de repente, yo estaba ahí en cuclillas, estaba buscando el encuadre, cuando de repente aparecieron estos tres, esos tres personajes, estos tres paisanos que venían andando tranquilamente por allí, que no se esperaban. Ni mucho menos que hubiese un zumbao ahí escondido, agazapado, <laughs> agachado ahí, eh, disparando. Claro, cuando yo lo vi dije, madre de Dios, eh, qué maravilla. Entonces, nada, eh, empecé, empecé a disparar. La, lo que podemos ver en pantalla, lo que tú puedes llegar a imaginar, o sea, la foto que estamos viendo en pantalla, lo que tú puedes llegar a imaginar es que eh, pueden ser eh, tres matones, tres mafiosos, tres eh, asesinos en serie, yo qué sé. Y para nada, o sea, eh, justo lo contrario, cuando estos personajes se dieron cuenta de que yo estaba allí, eh, yo no llevo la cámara con la configuración del disparo en silencio, con lo cual cuando empecé a disparar la ráfaga, se escuchó perfectamente el, el ah. ruido de, del obturador. Eh, entonces, claro, cuando se percataron de que yo estaba allí, pues claro, se sorprendieron y se sorprendieron más cuando vieron que, que era un occidental. Entonces, a, automáticamente me... Me cambiaron al inglés. Ellos venían hablando en coreano, evidentemente. Cambiaron al inglés. Me, me saludaron, me dijeron hola. Eh, yo les dije hola en coreano. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, hola en coreano es cansamida. Eh, cansamida. Sí. Además, eh, como que lo, como que lo. No, perdón. Kamsamida eh, es, es gracias. Eh, eh, ahora ya no. Ahora espera que lo miro en el móvil. Jo, es que no es fácil. <laughs> espera bueno, que sí. lo tengo apuntado eh, y lo miro lo miro en el móvil rápido eh, porque lo oh, ya te digo lo llevaba apuntado porque en unas notas era, era, era imposible. Eh, a ver eh, sí aniomaseo eh, Maseo es hola eh, y Kamsamida es eh, gracias. Eh, entonces eso, pero yo, yo bien, les dije ¿eh? Ani Maseo ¿eh? es, es, es sola en, en coreano. Eh, entonces, bueno, pues me preguntaron, claro, vieron la cámara, me preguntaron, ay, que estás haciendo fotos, tal no sé qué? Joder, qué, pero si está muy oscuro y tal. Entonces, claro, les enseñé la foto, ¿no? Entonces, claro, se vieron ellos. Ostras. Fliparon, ¿no? Eh, fue una, una sensación muy de ostras, joder, ¿cómo es posible que haya este tío haya podido hacer esta foto aquí si no se ve un, un pimiento, ¿no? Entonces, bueno, les hizo mucha gracia o mucha ilusión. Además, además, está hecha justo en el momento que el del medio se lleva el cigarro a la boca y está eh, fumando. Tirando la calada, de... sí, sí. Sí, sí, sí. ¿eh? Sí, claro, que piensa pasa? que yo estaba disparando en ráfaga. Ahora si ¿sí queréis, eh, cuento un poquito cómo hago este tipo de fotografías a la hora de disparar. Entonces yo, yo estaba disparando en ráfaga. Eh, entonces, bueno, pues no sé, lo mismo salieron 20, 30 fotos de esa ráfaga. Evidentemente lo hago para, así para precisamente escoger eh, el momento más, bueno, pues más idóneo, más adecuado para, para lo que lo, yo quiero transmitir. Entonces precisamente cogí este... Esta, este momento de la ráfaga, esta, esta foto de la, de la ráfaga, justo por lo que tú acabas de decir y, pre, y por la posición de, de los pies del personaje central. Me, me gustaba la posición de, de la pierna. Eh, no, me, no me gustaba demasiado el personaje que está a la izquierda, eh, pero bueno, ahí primó lo que acabas de decir tú, ¿no? El, el personaje central justo dando Acá. la calada, encendiendo el, el cigarrillo y justo con esa postura en las piernas. Ese fue el, eh, lo que me llevó a, a seleccionar esta... Es que, es que es una imagen muy manga, eh, sí. muy de cómic manga. Eh, es. Esa postura del tío con la mano en el bolsillo, esas piernas con forma de, eh, sí. de arco un poco y, y mientras va metiendo la calada, ¿no? Bueno, sí, Javi, sí, sí, sí. Tenemos, tenemos preguntas, ¿eh? Venga, Mira, dale. Eh, Antonio Márquez te pregunta si sigues con el ciberpunk o tiras más a otro estilo cinematográfico. Bueno, a ver, me, al final, eh, a la hora de hacer las fotos, eh, la técnica es exactamente la misma. Ahora sí, lo que os decía, ahora sí queréis, os cuento cómo, cómo se hacen estas fotos cuando estás ahí fuera eh, disparando. Eh, entonces, depende un poco de la ciudad. Hay ciudades que me piden que sea más un estilo ciberpunk. Lo que acabas de decir tú, ¿no? Ese estilo manga, ese estilo cómic, por así decirlo. Por ejemplo, Seúl era una, era una, una ciudad que, que me pedía ese, ese tipo de, de acabado. Y luego las fotografías ya con un estilo quizá un poquito más cinematográfico, pues yo qué sé. Por ejemplo, ciudades como puedan ser Nueva York, eh, Chicago, estoy preparando un viajecito ahora... Si todo va como tiene que ir, si todo va según los planes, a finales de enero me gustaría irme a Chicago a ver si pillo una, una buena nevada y bueno pues en esa ciudad por ejemplo pues nuevamente me pediría una foto, un, un tipo de fotografía quizá un poquito más cinematográfico, principalmente inspirado en las películas de, de Batman, la serie de la trilogía de, de Nolan. Eh, porque muchas de las escenas están rodadas en Chicago entonces bueno, pues depende un poco ¿no? de, de la fotografía eh, perdón de, de la ciudad donde haga este tipo de fotografía <coughs> la verdad es que como decía, son muy divertidas de hacer porque la, la, la técnica para disparar es la misma y luego a la hora de editarla, tengo que reconocer que el estilo cyberpunk es quizá más divertido, más divertido porque juegas con, mucho, con muchos colores y te puedes permitir el lujo de, de que se te vaya un poco la cabeza, de que, bueno, pues puedes hacer locuras ¿no? y, y meter unos colores súper llamativos, súper estrambóticos, unas, mezcla, unas mezclas de colores que a priori pueden resultar un poco extrañas, que puede decir, ostras, esto no, no tiene mucho sentido, y luego... Ves que funciona muy bien. Sin embargo, la, la fotografía cinematográfica quizás es un poquito eh, bueno, pues más sobria, más apagada. No juegas tanto con, con los colores chillones. Eh, pero, insisto, eh, me gustan mucho las dos. Eh, no sabría por cuál decantarme, entonces mmm, varía un poco, se decide un poco en función de del lugar donde, donde está hecha la fotografía, no, no, no hay ningún, ahora mismo no, no, no podría decantarme por ninguna, por ninguna de las dos. Bueno, ¿ibas, ibas a contarnos un poco los datos EXIF o un poco de información, sí, ¿no? Sí, 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 mira, había oh, firmado, además ¿eh? a, aprovecho para, para decirlo aquí en el directo, eh, todas las fotografías de, que hay publicadas en mi web, eh, tienen incrustados los datos EXIF de la, de la toma, de forma que los podéis consultar. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Pues fijaros, eh, cuando me muevo encima de la, de la foto, estoy, estoy en mi página web, no nos olvidemos, voy a minimizar para que se vea. Aquí estoy en la, en la, dentro de la página web. Entonces, por ejemplo, vemos esta fotografía y fijaros, aquí, a la, derecha, apare, perdón, a la izquierda, aparece... Este iconito, voy a volver a maximizar para que se vea chulo. Aparece este iconito con, la, con el círculo y la I latina. Y si me pongo encima, aparece esa leyenda que pone Photo Details. Vale, pues si pulso ese icono, aparecen los datos EXIF. De primeras, aparecen los datos básicos. Aquí podemos ver: esta foto está hecha con una Sony eh, a 7R4 con el 24-105 a 28 milímetros. Apertura F4, 1 partido de 100, lo que es el tiempo de exposición. ISO 3200. Eh, bueno, mi nombre. Y, y la en teoría, si tengo bien configurada la cámara, la hora a la que está hecha la cámara, eh, pero a la que está hecha la foto. Pero yo creo que esto está mal, porque esa noche recuerdo que era bastante, bastante más tarde. Pero bueno, este dato es, es irrelevante. Vale. Estos son los datos básicos, exif, de, la, de, la, de esta toma. Ahí los tenéis. Pero si pulsáis la opción de Show More, vemos oh, bueno. un montón ah, más de, de información. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la foto está disparada con prioridad a la velocidad. Es decir, estoy disparando en modo S. Eh, dentro de los distintos modos que, que tiene la cámara, no sé si se llegará a ver. pues aquí... pongo un gran... Espera, espera, que te pongo un grande. Eh, vale. Maximizo para que se pueda ver bien. Tú me dices. A ver si sales. Me, me quito. No, bueno, Frank, tampoco digo Frank, eh, John, tampoco te, tampoco te preocupes. Eh, bueno, el, el Dial, voy a ver si pongo así la cámara para que me enfoque bien. El Dial de los, de los distintos modos, pues estoy disparando en, en modo S. Ni, ni, ni más ni menos. Vale. Eh, entonces, bueno. Volvemos a la, a la, a la foto eh, No sé si me... Vale, sí, me lanzas tú Vale, perfecto Bueno, pues aquí vemos que esto está, esta fotografía está hecha Disparando con prioridad a la velocidad Es decir, yo a la cámara le he dicho Oye, quiero disparar a 1-100 ¿Por qué quiero disparar a 1-100? Porque yo sé que con este objetivo Y con esta cámara El objetivo está estabilizado La cámara está estabilizada El, el sensor tiene estabilización eh, Hecho por 200.000 ejes no me sé las características técnicas, da igual, sé que está estabilizada. Eh, pues yo sé que la velocidad mínima a la que yo puedo disparar es a 1.100. Así que fijo yo la velocidad a 1.100. A la cámara calcula eh, la apertura, en este caso, claro sitio oscuro de noche pues máxima apertura este este objetivo es f4 pues aquí vemos f4 y luego yo trabajo con eh, en este tipo de fotografías trabajo disparando con el iso en automático una pregunta que me ha llegado hoy por correo y así que bueno la he contestado al correo pero además lo, lo comento aquí eh, cuando yo configuro bueno cuando yo cuando se configura el iso automático te permite definir el iso mínimo y el ISO máximo. Entonces, yo en esa configuración lo que le digo es el ISO mínimo 100, que es el ISO nativo de la cámara, pero y jamás voy a disparar a ISO 100 porque con estas condiciones de luz, evidentemente, es muy raro poder disparar a ISO 100. Pero bueno, y el ISO máximo yo lo fijo en 3200. Podría fijarlo en 6400 porque con esta cámara no habría ningún problema, pero bueno. Wow. Por eso. Bueno, bueno, se hizo 3.200, ¿vale? Y esto lo vemos eh, aquí arriba, que está disparada, hizo 3.200, ¿vale? Pero vemos otro dato muy importante. Aquí, eh, este, esta este lectura que vemos aquí, que pone eh, exposure, eh, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, vías, bueno, ¿vale? Esto es la compensación de la exposición. Fijaros, yo estaba compensando la exposición en menos tres pasos. Estaba sub exponiendo tres uh -huh. pasos. Estoy disparando de noche, a oscuras, en un callejón donde prácticamente no hay luz y aún así estoy subexponiendo tres pasos. Os voy a enseñar el... que sé si lo tenía preparado. Os voy a enseñar el, el RAW de esta foto. Es ese. Toma. Ese es el RAW de la foto. El original. <laughs> para que para que lo vea, para, bueno, pues para que os hagáis una idea de esto, esto no lo enseñan todos los fotógrafos ¿eh? vale pues esta, esta la, 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 la tenía preparada eh, pues, eh, para que veáis de dónde sale esa fotografía o sea es una mancha negra eh, es verdad que en la pantalla de mi cámara eh, no se ve así se ve con muchísimo más detalle por eso cuando se la enseñé a los paisanos eh, fliparon porque no vieron esto vieron la fotografía bastante parecida a, a lo que estábamos viendo, eh, que es esto, sin, los, sin esos colores azulados, evidentemente, eh, pero en cuanto al detalle, las sombras y, y tal, se parecía bastante a lo que tenemos ahora en pantalla. Eh, entonces, por eso alucinaron, ¿no? Entonces, bueno, la, a lo que iba, aquí tenemos eh, toda la, la información, aquí podéis ver toda la información exif. De, 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 esta, de esta toma. Eh, yo sé que a mucha gente le gusta mucho ver esta, esta información porque le ayuda a bueno pues a comprender cómo está hecha la, la fotografía. Siguiendo un poco eh, con el hecho de cómo tengo yo configurada la cámara, ya, ya os lo decía, estoy eh, disparando con prioridad a la apertura. Eh, perdón, a la velocidad, la velocidad la he fijado en 1.100, la cámara ha, ha abierto el objetivo al máximo, F4, el ISO ha subido al máximo que yo había fijado, ISO 3200, la medición, que es otro de los puntos críticos de la, de, de la fotografía, de este tipo de fotografía, yo la hago siempre en matricial, es decir, que la cámara eh, me mide, me mida eh, toda la escena, en, en Nikon se llama matricial, en Sony se llama multi, en Canon se llama evaluativa, si no recuerdo mal. No, eh, recuerdas si no, bien. ¿Perdón? Recuerdas bien. Vale, evaluativa. Eh, y no sé alguno más por ahí. Pero bueno, es el modo en el que la cámara mide toda la, toda la escena. ¿Vale? Entonces, yo la medición la llevo en matricial y el modo de enfoque lo llevo en autofocus continuo. Yo tengo el disparo disociado, entonces eh, yo cuando cojo la cuando cojo la cámara disparo con el botón de disparo, evidentemente, pero no enfoco con ese botón, enfoco con este dedo, disparando con este botón que, o sea, perdón, enfocando con este botón que tengo aquí detrás. Entonces lo que hago es cuando, por ejemplo, cuando aparecieron estos paisanos, eh, el punto de enfoque lo tengo Centrado en, en, el, en el objetivo, lo tengo colocado en el centro de, del área de enfoque, justo en el centro del objetivo. Entonces, lo que hice fue buscar el colocar la silueta, la cabeza del paisano que, estaba ju que está justo en medio de la, escena, de la, de la fotografía, lo, lo coloqué en el punto de enfoque, empecé a enfocar, empecé a apretar el botón de, de enfoque. Como tengo configurado el enfoque continuo, Mientras tenga a, a, apretado el botón de enfoque, la cámara sigue enfocando. La tecnología que tienen estas cámaras a día de hoy es brutal, con lo cual, eh, esta cámara, una vez coge la silueta, porque en este caso la cara no se le veía, la, la cara estaba negra, pero la silueta sí. Entonces, la, la cámara reconoció que lo que yo había, lo que estaba enfocando era las, la cara. De, del paisano. A partir de ese momento, mientras sigas enfocando con el botón de, del autofocus pulsado, del enfoque continuo pulsado, ya puedes mover la cámara, cambiar el encuadre, que la cámara es muy raro que pierda el, el foco. Entonces, a partir de ese momento, lo que hice fue reencuadrar, girar la cámara. Bueno, en este caso la tenía girada. No, la tenía girada así y ya simplemente lo único que queda es apagar presionar el botón de disparo y como estoy disparando en ráfaga rápida, además, pues dejar que la cámara empiece a hacer su trabajo empieza a disparar mientras tanto la gente, los paisanos se venían acercando hacia mí, la cámara seguía enfocando porque yo seguía presionando el botón del autofocus, seguía enfocando a la silueta de la cara del paisano del medio ya está Fotos a foco, como encima están a bastante distancia de mí, estaban a bastante distancia de mí, a pesar de estar disparando a F4, está todo enfocado. No, no, la profundidad de campo aquí no me ha afectado y no he perdido foco en el fondo. Hay otras veces que sí que, que sí que pasa, pero bueno, habitualmente suelo disparar a, a, a personajes que están más o menos lejos. Entonces, cuando pasa eso, eh, toda la cámara, toda la imagen, perdón, toda la fotografía está a foco, no, no hay ningún problema. Eh, y esta es la forma de, de en la que yo disparo, en la que yo hago eh, este tipo de fotografía. Entonces, bueno, lo que os decía, pulsando ese botón, ese, ese iconito de, de la I, sacáis aquí. Eh, bueno, todos los datos que, que, que todos los datos existen de la, de la fotografía muy bien perfecto eh, tenemos tenemos preguntitas ¿eh, Javi sí. dice dice Mark Berga que si al disparar en modo continuo el botón del enfoque disas, disasociado disociado sí disociado entiende que no lo sueltas en ningún momento no eso es eso es yo en todo momento eh, como lo tengo disociado, en todo momento el, el dedo gordo es el que enfoca pulsando este botoncito. Entonces yo en todo momento tengo ese botón pulsado. En el momento en el que yo coloco al, al objeto que quiero, al personaje que quiero fotografiar, le coloco en el punto de enfoque, aprieto el botón y no lo suelto. Y la cámara, lo que os decía, ¿no? la tecnología que, que tienen estas cámaras es maravillosa. Eh, lo que ha evolucionado esto en los últimos años es una verdadera locura para gente que hace fotografía social, como por ejemplo tú, John, que haces bodas y, y, y este tipo de, de, de fotografías, para ti esto es una, es una ayuda brutal porque es que no se va ni una foto. O sea, eh, en este caso concreto, eh, la, las fotos están hechas de noche, entonces no se le. A la gente, es muy raro que se le vea la cara, pero con fotos, en fotos. Diurnas o que con suficiente luz para que el personaje se le vea la cara y se le vea el ojo, como la cámara le trinque el ojo al, al personaje y aprietas el botón de enfoque y no lo sueltes, la cámara no, le, no pierde el ojo. O sea, todas las fotos van al ojo. El enfoque de todas las fotos van al ojo. Y es una verdadera locura. O sea, es, es maravilloso saber que, que la cámara va a trabajar de esa manera tan precisa y no vas a perder. Una, una fotografía. Es que es una, es una maravilla. Entonces, efectivamente, yo tengo pulsado el botón de enfoque con el dedo gordo constantemente mientras estoy eh, disparando la ráfaga. Incluso mi, mientras estoy disparando la ráfaga, si los personajes están muy cerca, hay veces que incluso cambio el, el encuadre. Muevo un poco el encuadre o bajo un poco la cámara o la giro un poco y sigue enfocando. Eh, y no hay ningún problema. ¿no? En ningún momento se pierde, la, se pierde el foco. Es una maravilla. Javi, tengo una sorpresa para ti. Dime. Acompáñame. Pues eh, son las 17 minutos y tú, sin que sepas nada, voy a darle la bienvenida a dos pedazos monstruos que conoces perfectamente. Madre que hemos hablado este fin de semana de ellos, siempre bien. Uno está en Euskadi, el otro en Tenerife. Ojo, que ahí ¡Hombre! está David de la Iglesia. Ahí le tenemos. <laughs> e otro ¿qué tal? ¿A bailar? ¿Qué ¿A bailar. ¿Qué tal, Joder. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Por, por sí, fin buenas. te has callado, Javi. Por fin te has callado un poco, madre mía. Madre mía, mira, eh, eh, cuando ha empezado a hablar que íbamos a entrar, estaba yo que había pedido el chino. Me ha venido el chino, he comido, he cenado el postre, me lavado los dientes y todavía llevo aquí 20 minutos esperando a que te calles, macho. De verdad, o sea, vaya, hombre, <laughs> qué, qué gustazo, la verdad es que sí, es, un, es una sorpresa. Porque además en el directo anterior eh, fuisteis mis teloneros, lo hicisteis bastante bien. <laughs> y en este caso, en este caso, me, me habéis metido era? a mí de telonero vuestro. <laughs> exacto. exacto. Yo, Javier, Yo, Javier, eh, Javier, Javier, es una sorpresa que le hemos querido preparar. Es que la verdad, con eh, ellos tres, ya hicimos un directo, eh, no sé cuánto hace de eso. Fue un ratito muy, muy simpático, muy divertido y pensé que podíamos tener también a nuestros buenos amigos que David de la Iglesia y, y Manuel Zaznavar han estado aquí también en directo. Sin ir más lejos, y Manuel estuvo el lunes pasado, eh, David, no sé cuándo estuviste, hará unos meses también, eh, un día estuvisteis los dos y sí. de la misma manera que tuvimos a Javier este fin de semana con nosotros aquí en, en el... Parque Natural del montseny pues en marzo, y Manol y David estuvieron aquí en nuestro estudio impartiendo un curso avanzado de fotografía de paisaje. Así que ya veis la calidad en la que nos movemos con la gente de Landscape y la gente encantadísima después cuando acaban estos cursos. Eh, chicos, estábamos comentando la fotografía ciberpunk de Javi, todos los aspectos que aplica, eh, parámetros, etcétera. Vosotros, ya que estáis este ratito con nosotros, ¿queréis aprovechar y hacerle alguna pregunta a Javi? Yo quería preguntarle a Javi, eh, tú usas el modo S, ¿no? Sí. Sí, sí, Entonces, sí, sí. sí. sí, es sí. El, sí el, yo, yo disparo el modo, con modo prioridad a la, a la velocidad, pero se puede hacer también con prioridad a la apertura. Lo que pasa que yo no sé, al final, en, un, en este tipo de escenas tan oscuras. Te pega, te, pega, te pega mucho más el modo S, porque el modo S es el... Pero ese eres un normal, entonces es, es pega. Dilo, dilo, ya está, Si no pasa serás, nada, serás, serás idiota. <laughs> eh. bueno, y Manuel, ¿cómo me alegro de verte? No, Vaya, también me... ha venido el otro. No, Yo, Javi, te iba a decir que, que te admiro, te admiro. La verdad que te admiro, porque tiene mérito que después de aguantarte estos días, estas personas ahí sacando fotos, estén hoy escuchándote otra vez. O sea, sí, sí, sí. Te admiro. Es, es, tiene bonito, no, tiene no, no, yo, yo admiro a los que tienen la santísima paciencia de seguir queriendo escuchar a Javi. O sea, que eso es sí. un peritazo a todos los que están ahí detrás. Javi, ¿qué perito tiene Javi? <laughs> Javi. Pues no sé, chico. Javi, ¿Algo? Javi, el, mérito es, el mérito es que no se quede afrónico el cabrón. Ya lo he dicho, que estaba a puntito en este fin de semana de quedarme afónico y tengo la voz, tengo la voz tocada, pero bueno, ahí estoy todavía aguantando. Eso es. La foto ahora en serio espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias, Majo. Muchas gracias, Majo. Una pena que hayas venido con el otro. ¿Verdad que sí? A ver, si yo a mí no me gusta la foto, la vida, pero tampoco, la tampoco te he dicho que no me gusta la foto. O sea, no vengas aquí, cago en diez. Es que, a ver, yo bueno, a que se lo digo bueno, en sí. privado, que mola muy la foto, tal. Ahora tengo que venir aquí en público a decírtelo otra vez. José. Es un poco reiterativo. Pero tienes que disimularlo un poco, ¿vale? Que seamos mala gente, pero hay que disimularlo un poco, David. Eso es. No, coña. Vale. no si mí, pero, pero puedo, sí. puedo decir que David e Imanot estaban viendo atentamente. Esto, esta primera hora que llevamos ya de directo, porque eh, íbamos hablando por el WhatsApp y me iban diciendo, eh, Jolín, eh, el tío ha, ha puesto marchas y ahora no hay quien lo pares, o sea, que te estaban viendo desde el principio. Pues ya es mérito, que, que me estén viendo desde el principio <laughs> o sea, los dos. Pero bueno, a ver, oye. Estábamos, estábamos viéndolo porque nos ha dicho que entramos a menos cuarto, que si no, ¿de qué? Ah, vale, vale. vale os habían engañado. Parece, parece, parece mentira eh, que no sepáis que a mí me ponen un micrófono delante y, y yo no tengo fin no, pa parece mentira dice pero si me he venido aquí hasta con postre tío cómo que parece mentira si <laughs> soy, ¿no? parece que mentira que no lo sepáis no, no no si yo lo sabía he venido preparado y todo o sea, aquí, ah, hombre, me vale 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 si tengo hasta el pijama debajo es eh, lo que te iba, iba, iba a decir me... estás con el pijama seguro <laughs> vamos, vamos, bueno pero chicos vez... llevamos una hora y cuarto de directo y Manuel David Dejo en eh, vuestras manos si os queréis quedar con nosotros. Eh, yo sé que puede ser tarde si tenéis que trabajar mañana. Eh, sí, queríamos señora. hacer una sorpresa a Javi. Me ha gustado que... mucho, la verdad. ¿Sí? Ah, sí, 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 a, a pesar, a pesar, de todo, a pesar de todo, se a, a, a Imanol le admiro muchísimo. Eh, el último libro que ha sacado eh, es una verdadera locura. ¿A qué te juegas? No, 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 no. El último libro que ha sacado Imanol es una verdadera locura. El que no lo tenga muy, 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 muy recomendable. es que hay que en el fondo hay que y todo. Y Manol, Imanol, y no te, no te ofendas con lo que he dicho de lo de la mierda, porque es que hemos pasado un fin de semana. Cuando algo, cuando algo no funcionaba, cuando algo no iba bien, era una mierda. Entonces, ha calado hondo ha entre los ah, Mira, vamos a poner en grande. Ahí lo abro. Ahí está, hombre, me lo tienes bien. que firmar. Me lo tienes que firmar. A ver cuando vuelves por aquí. Ahí, ahí está. Bueno, pues eh, muy recomendable. Este, este señor eh, es el autor de este libro. Es una verdadera locura. Muy, muy, muy recomendable. Así que a Imanol le admiro profundamente y a David... A ver, ¿eh? Pues nada, David, es un placer que estés también por aquí. <laughs> sí. Eh, no. A ver, no, no, bueno, a ver, pero dilo, o sea, de, termina, dice, Mira, a, a Imanuel no, le admiro sabe. porque ha escrito un libro y, y, a, y a David eh, le he escrito el prólogo. Eh, exacto. Claro, es que yo no, no, no quería decirlo, no sé si se puede decir, no sé si lo has la anunciado ya o no. Oye, pues, no, lo, lo, lo anuncio el jueves, pero bueno, aquí exclusiva, yo para ti. Eh, Venga, va, John. Mira, que te pongo exclusiva. el grande. ¡Ah, por esa ahí, exclusiva! No, ¡Más en grande <laughs> Retratado. No, Vamos a ir. Nada, el, el, el jueves eh, lanzo mi primer libro de fotografía editado por Anaya Fotoclub, que contará con el prólogo del señor este que hay aquí arriba, el señor Javier de la Torre. Se va a llamar La aventura de la fotografía de paisaje y la verdad es que estoy ya deseando de publicar todos los detalles y todo. Y toda la promoción, porque ha sido un año de, de curro eh, muy arduo, o sea, de, de hecho, o sea, tener que aguantar a Javi para que te escriba el puto prólogo y escribirle cada tres días, oye Javi, que no llegamos, es muy duro. Entonces, eh, yo os quiero recomendar el libro solamente por el prólogo, ¿sabes? Para que digáis, ostra, pero este tío es normal. ¿Sabes? Eso es. Pero, hostia, ah, bueno, pues del prólogo el, el libro tiene que ser bueno, o sea, porque, ¿sabes? Peor no puede ser. Bueno, ahora, ahora, ahora ya habéis escuchado su versión. Ahora vamos a contar la verdad. A mí me llama la editorial y me dice: Oye, Javier, necesitamos que escribas. Hola, soy la editorial. Claro, bueno, soy, soy el de la editorial. Necesitamos que escribas un pequeño texto porque detrás queremos poner un libro. Entonces, pues al final es lo que hicimos. Yo he escrito un texto y detrás me han puesto un libro. Exacto, y vamos al 50-50 Porque <laughs> Así Hostia, pues eso no, eso no me lo dijeron <laughs> Pues ya verás Qué sorpresa cuando te dices el 50% De nothing <laughs> Bueno, pues enhorabuena David por ese libro, la verdad Tú también y Manol, eh, dos pedazos Joyas que hay que tener En la estantería de libros de fotografía De casa, y leerlos, claro está eh, bueno chicos, eh, vamos a continuar porque ya sabéis que con Javi sabéis a qué hora empiezas, pero no a la que acabas. Eso es. Yo, la noche, yo la yo noche es joven. Y tenemos una besitos ahí preparada. Yo, yo le mando le mando besitos y, y me tengo que ausentar, ver el directo mañana, que aquí hay viento sur y mañana pinta guay. Que, pues a disfrutarlo, tío. Muchísimas gracias, David. Gracias, tío. ¿Qué quieres hacer? Yo. Yo ya sé lo que me toca hacer, sacar a la cachorrita. ahí la perrita. Bueno, pues nada, cachorrita como otro día. La cachorrita, la cachorrita es su perra, no Javi, ¿vale? Yo, pues... Eso es. Eso es. Ah, chicos, una, un abrazo a los dos, un placer de verdad. Me ha hecho muchísima ilusión teneros, teneros por aquí. Un abrazo y... Muchísimas Gracias, gracias chicos, un saludo. Hasta ha tío, sido tío. un placer teneros hoy aquí de manera espontánea, así que gracias. Nos vemos pronto. Con los tres, un curso sería la hostia, madre mía. Eso podría eh, ser muy, muy duro. Imagínate tú lo que podría pasar en dos días. Yo creo que tendríamos que hacer un puente de la constitución de cinco, de cinco días y, y hacer un pedazo curso que no veas. Eso, eso ya me cuadra, eso ya cuadraría más, porque dicen que yo hablo, pero lo que habla David no este está en los escritos. <laughs> Míralo. Ahí que hablan de ti, ¿eh? Ahora que se ha ido. Ahora que se ha ido. No, no, está dentro, está dentro. Le he metido, sin que se dé cuenta. No, no, Dios... coño! Le estaba poniendo ahí... Le, le estaba poniendo ahí en el, en el chat ahí, que es mentira, hombre, por Dios. ¿Pero qué es eso? <laughs> ¡Qué vergüenza! Oye, qué bien la traición, ¿no, cabrón? Me aquí, he visto por aquí a un conectado y digo, calla, que, que no Adentro. se a... Bueno, David, tío... Besado, buenas y Buenas noches, Baronit. Buenas y seguimos con Javi. Javi, oye, ¿qué sí. hacemos? Nos ¿Seguimos con esta fotografía? No, vamos a... A, vamos, vamos, a, vamos a cambiar. No sé si, si no sé. Bueno, después de esta sorpresa tan, tan chula, de verdad, John, muchas gracias. La verdad es que siempre es un gustazo ver a estos dos monstruos. Eh, me lo paso muy bien con ellos la verdad es que son dos profesionales como la copa un pino, les admiro muchísimo eh, los trabajos que hacen en, eh, son increíbles así que para mí es un un verdadero honor eh, poderles tener como, como, como amigos Yo tengo así que decir, que... Javi que gracias a ellos cuando estuvieron aquí gracias a ellos eh, tuve eh, contacto directo contigo ¿vale? ¿Ah? Es verdad que hicimos el directo hace un año, pero eh, cuando empecé a darle a la cabeza un poco en el tema del curso, sí. eh, ellos, cuando estuvieron aquí y fuimos a hacer unas cervezas, a cenar por ahí, pues me decían: Sí, sí, habla con él, ya verás que se, que se presta todo y nosotros ya vamos hablando con él de vez en cuando, tal y cual. Y bueno, pues nexo común, y la verdad es que eh, tiene que ser total salir a cenar e ir de sí. cervezas con vosotros porque puede ser una noche para recordar para la historia. ¿eh? Sí, sí, se puede. La, la, lo curioso es que nunca nos hemos juntado los tres. Eh, bueno, David e y Manol eh, se conocen de hace ya muchos, muchos años. Eh, entonces, bueno, ahí no hay, ahí no hay mérito. Eh, yo he estado con Imanol un par de veces o tres y luego, por otro lado, he estado con, con David una, una única vez, pero la verdad es que es una gozada eh, siempre hacer cosillas con ellos y hablar con ellos. Con David hablo todos los días eh, constantemente vía WhatsApp, así que es una, es una verdadera gozada. Absolutamente bueno. de acuerdo contigo, Javi. Mira, eh, en diez minutos... Colgamos aquí en el directo algo muy especial de este fin de semana pasado para que la gente que estuvo allí eh, se le ponga la piel de gallina, pero en diez minutos. Antes, simplemente decir saludos a Carol que nos está viendo desde Quebec, Canadá. Eh, saludos a Javier Arias que nos está viendo desde el Perú. Así que, hola, ¿qué tal? Ahora trasladaremos tus preguntas a Javi y también un saludo a a eh, Pintar con Luz, que nos está viendo desde México. Que te pregunta, por cierto... Ah, esto era una pregunta para el Manol, ¿Dónde se puede conseguir el libro en el extranjero? Eh, pues es bueno saber que desde tan lejos, a la vez tan cerca, estamos siempre aquí, delante de la pantalla, y disfrutando de lo que más nos gusta. Javi, seguimos. Sí, sí, sí. Eh, no sé si tienes alguna pregunta por ahí que me puedas... Que sí, lanzar. por ejemplo, te puedo trasladar la que hacía eh, este chico de Perú, Javier Arias, que dice: Hola, saludos desde el Perú. Se recomienda hacer este tipo de fotografías con cámaras básicas. En mi caso, recién inicio en este mundo y cuento con una Canon M50. O sí que quizás necesitaría otras cámaras tipo Full Frame. Eh, a ver. Bueno, no, des, desconozco la, no, la M50, no, no conozco las características técnicas, pero por ejemplo, cuando estuve en Nueva York en, en el mes de enero, pasado enero, eh, venían conmigo dos fotógrafos que llevaban eh, la, un, una XT4 cada uno. Son de cámaras de Fuji, son de formato APS-C, entonces no, no, no es necesario tener una full frame. Eh, sí es cierto que la full frame en un momento dado puede ayudar, pero no es imprescindible. Eh, sí es imprescindible o más o menos imprescindible que sean cámaras más o menos modernas. Cuando digo modernas me refiero pues que tengan 3, 4, 5 años, porque en este, de, de, un, de ese tiempo a esta parte eh, los sensores el cómo manejan el ruido a la hora de luego levantar sombras eh, en la edición. Ya habéis visto el RAW, eh, que es negro, eh, y habéis visto luego el resultado final. Entonces es necesario levantar sombras bastante, de una forma bastante importante. Cámaras modernas a día de hoy pueden levantar sombras eh, sin demasiados problemas. También es verdad que los software de edición, eh, Lightroom, o bueno, de edición de revelado, tanto Lightroom como Capture One, Van evolucionando y cada vez gestionan muchísimo mejor eh, o manejan muchísimo mejor el poco ruido o que, que, que puedan sacar las cámaras. Así que desconozco en el caso concreto de la M50 de Canon, no, 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 no sé exactamente ni la edad que tiene esa cámara ni las características técnicas, pero insisto, no es imprescindible. Eh, contar con una full frame de última generación ni mucho menos. Muy bien, pues eh, vamos a continuar con esta fotografía que hoy es la que está de fondo en nuestro directo y que hemos escuchado algunas historias interesantes. Eh, cuéntanos, un día nos vas a tener que presentar en el directo a la protagonista, ¿eh? No sé, bueno, es que yo la estoy escuchando, sé que está por aquí detrás. No, 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 voy a hacer, no voy a hacer el atraco de intentar meterla en el directo ahora mismo porque la pobre de lo mismo luego me pide el divorcio. Sí. Eh, pero bueno, a ver si la convenzo para que en un, en un directo por lo menos se asome y, y salude. Eh, bueno, lo que, lo que comentaba antes es que eh, pues nosotros... Cuando hacemos este tipo de fotografía, lo que, lo que hacemos habitualmente es ir andando. Vas andando, vas paseando, sin rumbo, eh, metiéndote en cualquier sitio que, que ves. Insisto en que estas ciudades, el, el nivel de seguridad que hay pasa en Japón, eh, nos ha pasado en Corea en Corea del Sur. En, hemos estado en dos ciudades: hemos estado en Seúl y hemos estado en otra ciudad que está al sur de Corea, de Corea que se llama Busan. Y el nivel de seguridad que se, que se respira en estos países es absoluto. Entonces, no, no tenemos ningún tipo de reparo, ningún tipo de miedo en meternos en lugares que dices, ostras, seguramente yo esto en, en Madrid, por ejemplo, yo no lo haría. Eh, siempre cuento la anécdota de que eh, muchos días volviendo al hotel que nos metíamos eh, en este barrio que que os estaba enseñando en la foto anterior, eh, pues bueno, íbamos caminando hacia el hotel, eh, camino del hotel por estas callejuelas y eh, en algunas ocasiones nos hemos encontrado que de repente aparecía una persona que venía hacia nosotros y cuando ya estaba un poco más cerca nos dábamos cuenta de que era una chica, una chica joven eh, y en ningún momento sola. Y en ningún momento estas chicas con las que nos hemos cruzado han hecho ademán de decir, ostras, que viene alguien, mm, me doy la vuelta o me voy por otra calle o me cambio, para nada, han seguido su camino, han pasado al lado nuestro sin decir y sin ningún tipo, o sea, sin decir nada y sin ningún tipo de... Gesto de sensación, por lo menos lo que nosotros hemos percibido, de, de que hayan tenido miedo. Y sin embargo, esto, por ejemplo, a día de hoy en España está muy a la orden del día, ¿no? El, el, el miedo que hay en la, en la sociedad para que, por ejemplo, pues esas chicas en un momento dado eh, puedan volver a casa solas de noche eh, cuando vuelven de salir a dar una vuelta o a cenar o de fiesta con los amigos. Entonces, en estos países no existe esa, sen, esa sensación. Es, es algo que yo creo que es de admirar y que nos llevan mucho adelanto con respecto a lo que vivimos, por, por lo menos en, en España. Entonces, bueno, pues como os decía, eh, nos metemos por cualquier calle, nos metemos por cualquier callejón. Lo suyo es, evidentemente, eh, que cuando estemos en un sitio que encontremos un encuadre chulo, eh, pues que aparezca alguien de, de, de manera espontánea, ¿no? Eh, pero bueno, como estamos hablando de que estamos haciendo horas a. Perdón, que estamos haciendo fotos a altas horas de la noche o de la madrugada. Y dependiendo en qué zonas, en qué calles, en qué callejones, las probabilidades de que pase alguien, pues hay veces que son nulas. O sea, es, es complicadísimo que pueda llegar a pasar a, a pasar alguien. Entonces, en ese momento es cuando eh, tiramos y abusamos de la, de la paciencia que tiene Raquel y posa para, para las fotografías. Entonces, por ejemplo, esta foto concreta es un encuadre. Que vio Alberto, esta foto no, no es mía, o sea, es mía, evidentemente, esta foto la he disparado yo, pero yo no vi este encuadre. Este encuadre es un encuadre que vio Alberto, le llamó mucho la, la atención el cartel de, o el luminoso eh, azul eh, que pone lo de Bar Ordabank. Eh, y al fondo del callejón eh, vio el cartel rojo de la entrada al, al restaurante. Y entonces el tío se puso ahí como loco a buscar el encuadre para intentar meter los dos carteles en, 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 en la fotografía. Y cuando ya lo tenía y tal, fue cuando yo, ahí ya sí fue idea mía, el decirle a Raquel, vale, pues ahora... Ponte en esta pared, ponte con el móvil como si estuvieses ahí eh, leyendo el móvil eh, o, bueno, eh, jugando con el móvil, porque, bueno, pues eh, Corea es una ciudad que, eh, perdón, Corea es un, un país que a nivel tecnológico están ultra, mega, super desarrollados. Eh, marcas como Samsung o LG son coreanas. Eh, coches, Kia, eh, Hyundai eh, son coreanos. Ves unos coches que alucinas que parecen sacados de películas de ciencia ficción, modelos de Kia, que aquí en España no ni de lejos eh, lo, los vemos en ningún sitio, y allí los ves por todos lados, e insisto, son coches que parecen sacados de películas de ciencia ficción. Entonces, bueno, eh, la juventud y lo que no están en la juventud eh, están, si ya pasa en España, pues imaginaros en un país tan tecnológicamente desarrollados, están todo el santo día liados con el móvil. Eh, la wifi eh, la, la, la conexión a internet eh, en Corea es total y absoluta en todos los lados y además gratuita tú te montas en el metro y tienes, tienes una red wifi con salida a internet, gratuita y a una velocidad increíble en los autobuses en los autobuses de la ciudad, los autobuses de línea eh, tú te, te montas y tienes wifi eh, gratuita y a una velocidad increíble vas andando por la calle y es raro que no puedas conectarte a internet a través de una wifi abierta eh, y a una velocidad brutal. Entonces, bueno, pues quería yo quería mostrar un poco esa. Esa faceta, ¿no? De la de la sociedad coreana, donde están todo el rato con el móvil en la mano. Entonces, por eso le dije a Raquel, vale, pues mira, ponte, apóyate en la pared, como si estuvieses aquí esperando, tal, no sé qué, pero necesito que te pongas con el móvil en, en esa postura, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo dicho. Esta foto es un poco una colaboración entre los tres. Eh, Alberto indudablemente es el, el que se lleva el mayor mérito porque él vio la foto. Eh, sí. Yo puse el aporte de vamos a colocar a Raquel en esta postura y Raquel tuvo la santa paciencia de estar ahí posando para nosotros. La primera vez que fuimos a este lugar es una zona donde hay bastantes bares y restaurantes eh, donde bueno pues se, se congrega bastantes personas bastantes turistas entonces estaban todas las calles encendidas había muchísima luz y dijimos bueno pues aquí hay que volver mucho más tarde, cuando la gente ya se haya ido, eh, cuando eh, esté todo más o menos a y a ver si con un poco de suerte los dos carteles luminosos siguen encendidos. Entonces, bueno, pues nos fuimos, fuimos a dar una vuelta por otro lado, fuimos a cenar y volvimos. Y cuando volvimos bastante más tarde, pues efectivamente, ya no había nadie, eh, estaba ya todo a oscuras, nos pusimos a hacer las fotos evidentemente la entrada al callejón es muy estrechita, con lo cual teníamos que disparar de uno en uno. Eh, mientras el uno disparaba, el otro no podía disparar, no, no cabíamos. Entonces, bueno, tardamos bastante, tardamos bastante hasta tal punto que nos debieron ver. Nos debieron ver desde dentro del, del restaurante que hay al fondo del callejón, donde, donde está el cartel rojo. Hay no. una pequeña cámara que no sé si en la foto se llega a ver, pero bueno, hay una pequeña cámara y nos debieron ver. Entonces, bueno, pues no les debió hacer demasiada gracia que nos tirásemos tanto tiempo bloqueando, porque al final estábamos en medio del callejón bloqueando la entrada al restaurante, ¿no? Es verdad que las horas que eran, pues bueno, pues tampoco eran unas horas de un tránsito de gente brutal, pero bueno, debió, llegó un momento en que yo creo que ya debieron cansarse, entonces salieron dos... Eh, no sé, iban vestidos de cocinero, eh, pues camiseta blanca, incluso uno de ellos creo que llevaba el, no el típico gorro de cocinero así hacia arriba, pero sí el típico pañuelo que llevan los cocineros para, bueno, pues para que no caigan pelos en la comida mientras se cocina, y se plantaron delante de la puerta, así cruzados de brazos, todo chulos ellos allí. Es verdad que no nos dijeron nada en ningún momento, pero claro, eh, estaba claro que nos estaban destrozando la fotografía. También es verdad que ya habíamos eh, acabado, ya llevábamos bastante rato y bueno, pues eh, nos fuimos con la fotografía que, que podéis ver en pantalla. Así que la verdad es que salimos bastante contentos de, de, de aquella localización. No sé Amigo. si hay alguna, alguna pregunta por ahí, John. Sí, 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 que las hay, sí. Eh, mira, yo te propongo una cosa: eh, una de las sorpresas que tenemos preparada para la noche de hoy, eh, podemos lanzarla ahora. ¿La Venga, vamos? dale. Es un minuto y medio y luego, si quieres, te mando las dos preguntitas para que puedas responderlas. Eh, perdón. Muy atentos aquellos que vinisteis, el resto también nos encantará saber qué os parece. Pero aquellos que vinisteis este pasado fin de semana con Javier y un servidor al par natural del Montseny, al ladito mismo de Barcelona, atentos a la cámara. Subite el volumen, sobre todo subite el volumen porque a veces el audio de los vídeos se oye poco y atentos, me gustará saber vuestra opinión. Ahí vamos. una de las sorpresas que teníamos preparadas para el directo de hoy no sé Javi qué te ha parecido pero pues la verdad es que es muy muy chulo eh, muchos recuerdos eh, muy curioso porque eh, a, Evidentemente yo no me veo, está claro. Entonces me resulta muy curioso verme eh, en las imágenes, ¿no? Así que nada, muy bien, muy chulo, muy bonito, muy muy currado. Así que nada, enhorabuena, que es eh, es una currada. Hay que estar allí pendiente de grabar todas esas tomas, eh, luego el montaje, escoger la música, es, es una otra otra currada más. Bueno, nos gusta, nos lo pasamos muy bien, y en eh, situaciones o momentos como el que hemos vivido este pasado fin de semana, eh, se hace esto con mucha, muchísima ilusión. Bueno, eh, ¿qué más iba a decir yo? Eh, bueno, que está la gente que vino, por ejemplo, dice Mark Berga eh, gracias, John, fue espectacular. Hay que repetir de verdad, pues eh, cuidado, porque pronto anunciaremos alguna cosita. Francisca, que dice muy chulo, Alfredo, muy bonito, qué recuerdos nos comenta Margarita. Eh, la gente que vino, nuestros amigos que estuvieron todo el fin de semana con nosotros dándolo todo, pues realmente se lo pasaron muy bien. Y yo creo que viendo este vídeo han vuelto a ese eh, rincón del parque natural del Munchain y qué eh, bonito es poder guardar siempre recuerdo, ya sea en fotografía o en vídeo. Gracias Félix, gracias Marta, un placer leeros. Eh, tenemos pregunta para Javi. Dice, Venga, eh, por vale. ejemplo, Antonio Arias nos comenta, eh, ¿haces los encuadres in situ o reencuadras después? Eh, no, encuadro, en, encuadro in situ. Eh, es verdad que en un momento dado a la hora de editar puedo, habitualmente lo acabo de recortar. Recorto y para darle a la fotografía un aspecto quizá más panorámico, habitualmente es lo que suelo hacer, pero lo que es el, el giro de cámara, el estar agachado y tal, eso lo hago in situ. Bueno, evidentemente, eh, el estar agachado no lo puede simular en la edición, pero el, los giros de cámara y tal, si los hago, lo, los encuadre, los hago, los hago in situ. Eh, es muy raro que reencuadre durante la, la edición, como mucho lo que decía, el transformar la imagen quizá en un formato un pelín más panorámico, eh, las horizontales, las verticales, las suelo dejar tal cual. Muy bien, eh, tenemos otra preguntita y con esto iremos ya encarrilando un poco el sí. final sí. del directo. Eh, sí, sí, que que iba, eh, en teoría era una hora y ya llevamos una hora y cuarenta sí, minutos. Mario. Tomás Bento dice: entiendo tu técnica, pero ¿por qué subexponer y luego arreglar en edición? ¿No es mejor exponer bien y arreglar menos en edición? Vale, el, el hecho de subexponer en este caso concreto, en este tipo de fotografía concreto, muy importante. O sea, no, no, yo no disparo siempre así. Solo disparo así cuando hago este tipo de fotografía, que son fotografías nocturnas en ciudades, donde Evidentemente, en todas las ciudades, pues hay farolas, semáforos, carteles luminosos, eh, coches, ¿vale? Entonces, ¿por qué disparo así? Porque yo lo que estoy haciendo es proteger las luces. Yo lo que no quiero es que se me quemen las luces. Estoy disparando para que las luces estén correctamente expuestas. Si yo expusiese correctamente lo que es la escena en general igual que se me cae el ratón, si yo expusiese lo que es la escena en general correctamente, las luces de esas farolas, de esos luminosos, de esos eh, semáforos, coches, lo que sea, se me quemarían. Y luego recuperar esas, esas luces quemadas, eh, bueno, pues, eh, es complicado o, o imposible. Entonces es mucho más eh, coherente sobre o sea, subexponer para proteger las luces y luego en la edición, gracias a que a día de hoy la tecnología ha evolucionado muchísimo desde que empezamos con la, con la era digital, eh, nos permite levantar las, las sombras sin demasiado problema. Realmente así era un poco como se exponía o como yo exponía cuando disparaban analógico. Cuando yo disparaba en analógico lo que hacía era disparar exponiendo para las luces, para que las luces no, no se quemasen. Y luego ya, durante el revelado, eh, lo que hacía era levantar las, las sombras. Cuando empezamos con la era digital, esto era muy complicado hacerlo porque las, la, los sensores, los primeros sensores, la calidad que daban era muy mala, levantar sombras era demencial, disparar a esos altos era una locura, pero a día de hoy que llevamos ya veintitantos años de, con, con cámaras digitales, eh, la, la, lo que decía, la tecnología ha evolucionado, que es una locura, y, y nos permite trabajar de, de esta forma sin problema alguno. Pues eh, con un Javi entregado en todo momento desde cuando lo tienes in situ delante tuyo o cuando está conectado en una videollamada, como está haciendo hoy con nosotros en directo, en directos Landscape, eh, ya le veis que eh, llevamos una hora cuarenta, él estaría hablando dos horas más, lo hizo en el otro directo que hicimos hace un año, pero el pobre está agotado, eh, lleva un ritmo frenético y ya toca que por hoy eh, vayamos eh, descansando. Porque, eh, bueno, después de todo lo que nos ha dado estas últimas 72 horas, eh, pues realmente, Javier, te estás ganando el, sí. el descanso. Lo, lo, bueno, lo bueno es que mañana, mañana es fiesta en Madrid, entonces. Ah, eh, sí, ¿Qué bien, ¿no? Sí, yo, yo la verdad es que no me acordaba, sinceramente. Eh, me lo recordaron el lunes. El lunes me lo dijeron y dije, ostras, qué bien, porque es, Sabía que hoy tenía el directo contigo, sabía que no íbamos a acabar a las 10. Eh... <laughs> Entonces dije, bueno, no pasa nada porque mañana no, no tengo que madrugar. Mañana me puedo pregar el, el lujo de levantarme un poco más tarde. Vamos a ver si lo consigo, vamos a ver si el, el jet lag me lo permite, que todavía estoy recuperándome. Yo creo que sí, que podré, que podré descansar. Así que nada, te, te, te lo agradezco. Yo te lo agradezco a ti muchísimo y también a toda la gente que, día tras día, martes y martes, está siempre con nosotros. La semana que viene tenemos a más gente, pero antes de antes que nada, no quiero acabar. Sabéis que cuando celebré hace un mes el directo número 100, que hicimos una gran fiesta en el Hotel Restaurant La Buella, eh, donde varios colaboradores del mundo de la boda estuvieran acompañándome conmigo durante casi tres horas. Y fue un directo muy especial. Yo hablé de lo que tanto a mí me gusta, que es el reportaje social enfocado en las bodas, aunque también hago otras cosas. Pronto vais a tener un directo mío que ya toca. Pues sí. ese directo, sí, Javi, sí, sí, ya toca. Porque sí, sí. Algo voy a vender, también yo no. Bueno, Habré. algo haré, algo haré, pero ya lo tengo pensado. Pues mira, el directo número 100... Javi, lo dediqué a mi amigo, que eh, en breve hace cuatro meses que nos dejó, él es Pau Torras, mi amigo de la infancia, de la adolescencia, juventud, y que por desgracia nos dejó a mi edad, 45 años, y con él viví muchísimas, muchísimas cosas. Eh, espero poder acabar porque ya me estoy emocionando, pero quiero poneros un vídeo que no tiene nada que ver con la fotografía. Pero este próximo domingo he organizado un partido de fútbol sala, futbito, que sea es eso que jugábamos nosotros tantas tardes entre semana de entreno y tantos sábados por la mañana eh, compitiendo y con nuestros amigos del equipo que también nos lo pasábamos. He podido encontrarles a todos, todos se han apuntado al memorial de fútbol que haremos este próximo domingo por la tarde. Si estás en la zona, me encantará que vengas si vives cerca de Tarragona, porque el partido es en Tarragona. Estad atentos en el vídeo que os pongo ahora. Es un vídeo cortito, pero hay un personaje, además de todos los compañeros que estarán, hay un personaje que se ha prestado a colaborar y a mí me cayó la lagrimita cuando lo vi. Miradlo bien. Yo y Saré. Yo y Saré. Yo y Saré. Yo y Saré. Yo también y Saré. Yo y Saré. Jo hi seré. Jo també hi seré. Jo hi seré. Jo també hi seré. Jo hi seré. Nosaltres, Nosaltres hi serem. No te pierdes este partido. El proper 13 de novembre, al Col·legi Sagrat Cor de Tarragona, organitzem el primer memorial de futbol sala Pau Torres Mas. Jo hi seré. I tu? Pues este próximo domingo 13 de noviembre voy a poder dedicarle el partido que se merece a Pau, mi amigo de toda la vida, y que hemos tenido la gran suerte de que Juan Carlos Unzue, ex exportero del FC Barcelona y del Sevilla, entre otros equipos, eh, se prestara a colaborar, ya que Unzúe sufre la misma enfermedad tan jodida que es la ELA, eh, que también sufría Pau. Eh, pero que tanto luchó por vivirla de la manera más digna posible. Y este próximo domingo vamos a realizar un partido benéfico: va a haber una hucha para que todo el mundo, quien venga eh, de manera eh, voluntaria, haga una donación para que la Fundación Miquel Valls, que tanto trabaja en Cataluña, ayudando no solo los pacientes, sino también los familiares de los pacientes que lo sufren muchísimo el día a día al lado de gente que sufre la ELA. Hemos creado el hashtag yo y seré, yo estaré. El vídeo estaba en catalán, pero se entendía perfectamente porque eh, creo que hemos podido resumirlo con palabras que se pueden entender sin problema. Y si estás por la zona y te quieres acercar, hemos montado una tarde de domingo espectacular. Y hace unos instantes acabo de recibir un mensaje de alguien de, no de alguien de un grupo de gente eh, destacada que no se va a perder ese evento y que vienen a realizar una exhibición y también van a estar con nosotros así que el próximo domingo a las seis de la tarde en el colegio Sagrat Cor Sagrado Corazón de Tarragona nos ceden el pabellón ese ese el lugar donde tantas tantísimos partidos jugamos eh, con Pau de portero, pues se le echará muchísimo de menos. Y para ir cerrando el directo de hoy, eh, Javi, yo solamente quiero destacar que espero y deseo poder encontrar una nueva fecha y trabajar contigo codo con codo, porque esto del fin de semana pasado ha sido imperdible de manera excelente. Yo no me imaginaba que tocásemos tan arriba. Y, y repetiremos, ya os lo digo ahora, repetiremos. No será en el Munsei, será en otro sitio. Pero, Javi, para ahí que nos iremos todos, ¿eh? Sí, 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 hay que cuadrar fechas, pero bueno, seguro. O sea, lo, lo, lo vamos a hacer seguro. Pues genial, voy a poner un pequeño minete para despedirnos, para que os relajéis. Mira, Javi, vamos a dar una pequeña vuelta por el mundo en eh, modo drone, en modo también cámara subjetiva. Eh, para que nos relajemos de tantas emociones, primero con las fotografías eh, increíbles de Javi en Seúl, también de los momentos eh, vividos con el memorial Pau Torres Más de Fútbol Sala. Y ahora os pongo un vídeo para que nos relajemos, volvamos a suelo y ya nos despedimos y acabamos por hoy. Muchísimas gracias a todos vosotros. Javi, ¿quieres añadir alguna cosita más? Mm, bueno, lo, lo dicho hasta ahora. Agradecerte enormemente eh, todo lo que haces, como te, te lo ocurras, que es una, una verdadera locura. Eh, agradecer a todos los, los que han estado aquí eh, casi dos horas, 1,51 llevamos en estos momentos, según, según ¿Sí? esto. Eh, <laughs> así que nada, agradeceros a todos los que estáis ahí detrás, eh, el, el haber aguantado. Y nada, que para mí es un placer. Había preparado un montón de fotos más, pero efectivamente eh, eh, ya es hora de ir, de ir cortando. Así que nada, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y compartir eh, todo lo que, lo que comparto con vosotros. Es una, una verdadera gozada. Así que nada, un beso muy fuerte a todos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, de verdad. Pues gracias eh, Javi, te dejamos que descanses y que te recuperes y gracias. nada más, un saludo, un abrazo fuerte a todos, esto ha sido enorme, me lo he pasado genial, una noche más, semana que viene con Enu, Edu Nividia, hablaremos de fotoperiodismo, un tío que día sí día también, está siempre en el Congreso de los Diputados. Otro grande, chao, buenas noches, bonanit. Hasta luego.